iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Ese lugar especial para estar en su presencia ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente en su servicio en línea. Les invito a todos, antes que nada, a orar y poner en manos de Dios este servicio. Señor Jesús, te damos gracias por tu infinita misericordia y gracia. Te damos gracias porque hasta aquí nos has traído y sabemos que esta palabra tú la has puesto para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Así que hoy le vamos a empezar diciendo que por Él vivimos, que en su nombre nosotros somos buenos y salvos. Un mundo mejor, cambiaste mi corazón. Tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar. Una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente. Para mí he visto el mundo y te elijo solo a ti. ¿Dónde tú estás? Para siempre nada se puede igualar. Es tan real este amor, es irresistible estar junto a ti. No puedo vivir sin ti, Dios. Tu nombre es santo en alto, por nada te quiero cambiar. Una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. ¿Dónde tú estás? Para siempre encontré mi lugar, mi lugar. Para siempre encontré mi lugar, mi lugar.
sin tu amor. Decidido estoy, yo te seguiré. Quiero darte solo a ti mi corazón. Una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. Donde tú estás, para siempre encontré mi lugar. Ah, mi lugar, para siempre encontré mi lugar. Ah, mi lugar, para siempre encontré mi lugar. Ahora, ya que le dijimos adiós, que le adoramos, le cantamos, nos vamos a poner en una actitud de adoración. Y ahí donde están, si pueden, cierren sus ojos y levanten sus manos al Rey de Gloria, al que se merece toda la honra, porque Él es el único, la luz que brilla por la eternidad. Su luz siempre brillará, Él nunca nos va a abandonar. Él nos va a guiar en nuestro camino y vamos a llegar al final. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor. Y es eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin fin. Acercamos a ti, Señor, hoy nos rendimos a tus pies y juntos te cantamos, juntos alabamos. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración y sentirlo, tu luz por siempre. Te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre. Eterno, tu luz por siempre.
corazón, te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor que mi ser es contigo. Eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Y el clamor de mi ser es contigo estar desde mí. Interior mi alma está mara desde mí. Interior mi alma. Te damos gracias por tu infinita misericordia, porque nos alegras cada día, porque podemos contar con tu paz, podemos estar confiados en ti, Señor. Sabemos que hoy tienes un mensaje para nosotros y queremos escucharte. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga, jóvenes. Es un privilegio, un honor poder estar un fin de semana más dándole gracias al Señor. Gracias a los jóvenes por las alabanzas. Es un privilegio y una gran bendición poder ser ministrado por las alabanzas que ellos nos comparten a esta hora. Yo quisiera pedirles de que inclinen el rostro. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, Señor Dios, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro pecado aún, Señor, tu presencia, Señor, es real. Tu voluntad y tu misericordia, Señor, se hacen reales en nuestra vida. Gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz. Gracias por no abandonarnos, Dios. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias, tu amor, Señor, es eterno para con nosotros. A esta hora yo bendigo la vida de los jóvenes, bendigo cada casa, bendigo mi casa, bendigo la vida del pastor, Señor, la de su familia. Señor, bendigo, Padre eterno, a cada líder, a cada servidor, a cada joven, oh Dios, de la iglesia, de nuestra iglesia Kemuel. Te pido por igual, Señor, por los pastores del Salvador, por los pastores del mundo, oh Dios, que los bendigas, que los guardes, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que a esta hora seas tú ministrándonos, seas tú tocándonos, oh Dios. Yo te doy gracias por tu presencia, yo te doy gracias por tu espíritu. Gracias porque cada día, Señor, podemos ver tus bendiciones en nuestra vida. Podemos ver tu presencia, Señor, en nosotros. Yo te bendigo, Señor, yo te exalto. Yo me cubro con tu sangre preciosa a esta hora en el nombre de Jesús. Te pido, oh Dios, que perdones mis faltas. Te pido, Señor, perdón por cualquier ofensa que haya cometido con alguien, oh Dios. Te ruego de que tu presencia se haga propicia en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, oh Dios. Amén y amén. Jóvenes, es una gran bendición poder compartir la palabra del Señor. Y creo que algo que nos tiene completamente emocionados es el presencial que tenemos el 27 de este mes. Estamos a la expectativa de ver qué es lo que Dios hace, qué es lo que Dios hará, y una gran bendición podernos ver otra vez, ya no por medio del teléfono, que se siente bien raro estarle predicando al teléfono, sabiendo de que ustedes están detrás viendo, pero no es igual como cuando lo compartíamos en vivo. Es una gran bendición saber de que ya pronto nos vamos a ver, saber de que ya va a estar nuestro culto presencial. Va a ser una fiesta la que vamos a armar en el nombre del Señor.
Fíjense de que esta semana, como el día lunes o martes fue, por lo general siempre le pregunto al Señor y le digo, mira, ¿de qué predico? Y pasé lunes, pasé martes, cuando de repente yo, el Señor me ponía un sentir. ¿Y qué es estar bajo fuego? Y el Señor me ponía en el corazón de que el nombre del tema de ahora es estar bajo fuego. Miren, si vemos a un grupo de soldados en la guerra, cuando tienen enfrentamientos, se ve lluvia de balas, se ve que salen corriendo, y casi por lo general lo hemos visto en las noticias o hemos visto en una película, y hemos visto cómo son, cómo, o sea, que les caen las balas y se esconden. Pero cambiemos esto ahora, pasémoslo a nuestra vida diaria. ¿De qué manera? De que probablemente todos los días estamos bajo fuego. Todos los días somos probados. Y yo no sé si hoy que me estás escuchando, joven, hoy algún hermano que me está oyendo, probablemente se sienta que está bajo fuego y siente que esas balas no terminan de caer y no paran y no paran y no paran. Y hay algo, quizás, donde a veces a nosotros se nos olvida de que estar en la iglesia es algo que nos da un montón de armas, de formas, cómo poder pelear contra el enemigo, cómo poder caminar y batallar. Y es algo donde quizás probablemente hoy por hoy muchos de nosotros hasta quizás nos sentimos indignos porque fallamos a diario. Algo que le pedimos al Señor que nos cambie, y quizás cuando más le pedimos que nos cambie es cuando más lo volvemos a hacer. Y es algo donde sí podemos ver todos los días, jóvenes, reflejada la misericordia de Dios. ¿Saben qué es lo más bonito del Evangelio? Lo que a mí más me llama la atención del Evangelio es que no hemos sido llamados por hombres. ¿Saben por qué? Porque si hubiéramos sido llamados por hombres, probablemente muchos de nosotros estuviéramos en el infierno, condenados, juzgados. Porque como seres humanos, como hombres, a veces tomamos decisiones a la carrera y juzgamos a la carrera, hablamos a la carrera. Pero hay algo que Dios, Él en su inmensa bondad, Él tiene el control de todo. Él tiene control de cada una de las cosas que necesitamos. Y yo quiero que esta noche, jóvenes, se vayan a 2 Corintios 10 del 4 al 5. Veamos lo que dice el Señor. Pero vamos a leer desde el 3. Miren lo que dice. Pues, aunque andamos en la carne, yo ando en la carne, no militamos según la carne. ¿Cómo así? El saber que venir al Señor y los que venimos del mundo, probablemente jóvenes, tu papá, tu mamá, algún familiar viene del mundo y vos naciste en el Evangelio. Y probablemente en tu corazón puedes decir, puchica, pero es que yo lo veo que falla. Yo veo que comete tantos errores. Vos no te imaginas ni te das cuenta lo que ese hombre o esa mujer cometían de errores antes de estar lejos de la voluntad de Dios. Y cómo se ha batallado y luchado para tratar de mantenerse en el Señor. Miren, hay algo tan fácil donde la gente dice que o sea, hay gente que no viene al Señor porque lo primero que dice, ah, no, para ser como este hipócrita, mejor no voy a la iglesia. Y no es así. Y yo he podido ver gente y a veces yo me pongo a pensar y le digo al Señor, mira, prefiero ser un hipócrita valiente y no un hipócrita cobarde que sale corriendo y se aleja de ti. Y otra cosa, los que hemos sido llamados, en mi caso, no hay donde correr. No tenemos donde refugiarnos. No tenemos
donde poder decir me voy del evangelio y ya no quiero saber nada de Dios. No nos podemos, porque se nos ha arraigado la presencia de Dios tanto en el corazón, porque hemos visto sus bondades, que no nos queremos ir a pesar de tantas faltas, de tantos fallos, de tantos pecados, de tantos errores que cometemos todos los días. Pero es algo donde cada mañana vemos la misericordia de Dios, y probablemente Satanás está atrás diciéndote, mira, vos hiciste aquello. Sí, pero la sangre te perdonó. Y es lo que te decía hace un momento, no hemos sido ya sido llamados por hombres. Mire lo que dice el 3, sigamos otra vez. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y miren qué chivo esto. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Cuando venimos y pensamos en una fortaleza, yo me imagino unos muros altos, unas grandes torres. Dice que para la destrucción, jóvenes, de fortalezas, derribando, miren qué curioso. Detengámonos aquí. Dice que es para derribar fortalezas. Cuando hablamos de una fortaleza, yo me pongo a pensar, hablemos de un cuartel, encerrado, amurallado y con armas y protegido. De esa manera, la Biblia representa lo que somos aquí, derribando, dice, mire, y que derriba, dice la palabra de Dios, argumentos y toda altivez que se levanta, dice, contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué sucede? Mira lo que te está diciendo la palabra. Te está diciendo de que el hombre altivo es como una ciudad amurallada, de que los argumentos del hombre es como una fortaleza. Mira lo que y la altivez que se levanta contra el conocimiento. Ah, no, si es que yo ya lo sabía, sí. No, hoy no quiero ir, yo no quiero buscar de Dios ahorita, porque como estoy joven, ya viejito lo voy a buscar. Ah, pues sí. O sea, tus argumentos, joven, altivez. Miren, ¿saben qué es lo chivo? Y ¿saben qué es lo que más me agrada de poder compartir esta palabra? Que soy más pecador que vos, que soy más necesitado que vos de la palabra. Y lo que más me agrada de todo esto es que nadie me puede condenar, porque a mí no me llamó ningún hombre. Le vuelvo a repetir, ni a vos te llamó hombre alguno, te ha llamado el Señor. Y mientras Él te da la oportunidad de seguir caminando, aprovecharlas. Fallaste, pedí perdón, sacudiste el polvo. Ahora, y muchas personas dicen, no, pero es que los jóvenes no entienden. Todos fuimos jóvenes, y muchos fuimos jóvenes rebeldes, jóvenes que no teníamos causa para poder caminar. Y ahora vemos a los jóvenes y lo primero que hacemos es quererlos acusar. Y no podemos. Tenemos nosotros más cola que ser pateada que lo que los jóvenes traen. Ahora bien, con eso no te estoy mandando a pecar, porque ya sabes lo que pasa cuando comienzas a pecar, las cosas van mal. Sino que te estoy diciendo algo. O sea, fallamos a diario. Si fallamos, tratemos de fallar menos. Y dejemos nuestra vida en las manos del Señor. Y miren, y lo chivo es cuando dice, miren, y llevando, dice, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando vos le predicas a alguien, por muy grande que sea su fortaleza de altivez, o muy grande que sea sus argumentos, conforme la palabra los vas a derribar. Y puedes estar en fuego cruzado y oír los disparos. Y te dice, no, que mira que Señor, Dios no existe, comprobámelo. Y venís vos y comenzás conforme la palabra y comenzás. Esto es igualito como cuando Pablo estaba parado en Atenas y dice que fue llevado al Areópago y le preguntaron de qué Dios hablaba, un nuevo pensamiento que hablaba de Jesús y la resurrección de los muertos. Y Pablo se para y le dice, hermanos atenienses, les dice, en todo veo que soy muy sabios, muy eruditos. Parado Pablo en el Areópago, y les dijo, y veo, dice, que tienen un lugar al Dios no conocido. Y les comienza a predicar Pablo y les habla de ese Dios no conocido, que es Cristo Jesús. Comenzó Pablo a derribar los argumentos de altivez, comenzó a botar las murallas y comenzó bajo fuego cruzado a creerle a Dios en medio de un montón de adversidades. Pablo, un hombre de Dios, fue llevado preso. Y venimos ahora y te quejas porque estás en prueba. O sea, la prueba lo que hace es afirmar nuestro corazón. ¿Sabes qué es lo que provoca la prueba en nosotros? En los hijos de Dios.
La prueba lo que provoca es afirmamiento en nuestro corazón de la palabra para poder entender que las cosas que me rodean no son necesarias en mi vida porque ahí van a estar. Pero lo que es real en mi vida, lo que es permanente en mi vida, es la palabra del Señor. O sea, pero esta parte yo la voy a decidir. Y yo he decidido ahora seguir al Señor. Con miles de errores, con miles de imperfecciones, con enojos probablemente. Porque vuelvo y te digo, quizás la persona menos indicada para estarte predicando esta noche soy yo. Porque cuando me detengo como ser humano a ver mis errores, no me siento digno de predicarte esa palabra. Y saber esta noche que lo único que a mí me hace digno para podértela compartir es la sangre de Jesús. Pero sí déjame decirte algo, joven, que cuando entendemos que no hay lugar donde irnos, que aunque me aleje de la presencia del Señor bajo mi fuego cruzado, y aunque me fuera y me remontara, como dice la Escritura, a las estrellas, y allá hiciera mi casa, dice que de allá me va a derribar. Y dice que si me fuera al extremo del mar, dice que ahí está Él. Y si aún, dice, me fuera al Seol, me fuera al infierno, ahí estás tú. Cuando yo entiendo esa parte, joven, que no me puedo esconder de su presencia, que no me puedo alejar de Él, eso es lo que me hace caminar cada día. Aunque venga quizás en la noche sintiéndome como un tonto, como un imbécil de todo lo que he fallado en el día. Pero de algo sí he aprendido, de que la sangre de Jesús es algo tan real en nuestras vidas. Y la prueba y estar bajo fuego cruzado, lo único que debe de hacer en tu corazón es reafirmarte. Y no venir con locuras de que, ay, me voy a quitar la vida. Yo me he reído, me río con un amigo que está conmigo en el taller, que él ha oído un su meme que dice, me voy a matar, ¡wii! Y ahí pasamos bromeando y digo yo, o sea, imagínate cómo vas a venir a estas alturas y vas a decir, me voy a morir, ¡wii! No podés, porque estamos sujetos bajo su presencia. Yo quiero pedirte que te vayas a Primera de Pedro, más atrasito. Mira, dice Primera de Pedro 4 del 12 al 13. Veamos qué dice Primera de Pedro. Espérame. Ya mi Biblia ya no quiere. Tengo que comprar otra. Vaya, aquí está, mira. Dice la Biblia. Perdón, es segunda. Espérame, no. Ah, pues no. Espérame, me equivoqué. Aquí está. Espérame, dice que es, úpale, ¿será que me equivoqué? No, espérame. Ay, Señor. Creo que, ah, no, aquí está. Ah, pues sí, es, espérame, es Primera de Pedro es, no, espérame, me equivoco, Primera de Pedro 4, sí, aquí está, Primera de Pedro 4 del 12 al 13, aquí está, perdón que me confundí. Va, dícele, miren lo que dice aquí. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. No te sorprendas que sos probado. Que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Fíjense que a veces, probablemente dentro de lo que es el cuerpo del Señor, hay gente que ha tenido la bendición de que Dios le abre puertas bien fácilmente. Les bendice, les prospera, les hace caminar. Pero a veces esta gente se vuelve como algo juzgadora solo porque a ellos les va bien. Y lamentablemente
cuando ven a alguien que está mal, dicen, ah, está en pecado, le ha fallado al Señor. Y miren, aquí no está diciendo eso. Aquí dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Miren, porque dice, fíjense bien, dice, si no gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿Saben qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros, los hijos de Dios, somos un poco pícaros, le podría llamar la palabra. Solo cuando estamos en prueba buscamos a Dios. Y los que lo han vivido, los que lo hemos vivido y hemos aprendido, que en medio de esa picardía que cometimos de buscar a Dios en el momento de que lo buscamos solo por necesidad, como que si hoy me fue mal, hoy te busco, hoy me fue mal, y cuando estaba bien todo me olvidaba de Dios. Pero ese impasse, lo que al final vino a provocar es lograr entender que necesito tener una coyuntura cercana con Él, porque lejos de Él no puedo hacer nada, con o sin pruebas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando está siendo zarandeado y probado, y volvemos otra vez con el nombre del tema, y está bajo fuego, lo que haces es buscar la presencia de Dios. Y cuando buscas la presencia de Dios, hay un montón de cosas que son reveladas a tu vida. ¿Ah? Te sentís livianito espiritualmente, porque estás bajo su cobertura. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente. Cuando está bajo su cobertura, bajo la sombra de ese gran árbol, que es lo que el Señor representa en nuestra vida, se comienza a ver la gloria de Dios. Y de repente tenés fluidez para predicar el Evangelio. Y como has estado orado, la gente puede ver la presencia de Dios en tu vida. Yo, como siempre les he dicho, jóvenes, y ustedes lo saben, no hay nada más fácil para reconocer a alguien que busca de Dios, y es tan fácil oírlo como ora. Alguien que no está en la presencia de Dios, cuando comienza a orar y comienza a buscar palabras rebuscadas, es porque el cliente no ora, no busca la presencia de Dios. Y peor aún, hay gente, jóvenes, de que ve ve que le está cayendo balas por todos lados, y lo que hacen es alejarse de Dios sabiendo que necesitamos de Él. Miren, la prueba no es eterna. Ninguna tormenta es eterna. Saben que yo les puedo decir, como referente y como testigo, yo he pasado meses, 3-4 meses atrás, de prueba, donde yo le decía a la Cindy, sentía que el alma se me salía del cuerpo de la aflicción. Y le oraba a Dios en las madrugadas, y sigo orándole en las madrugadas. Y hubo un punto donde cambié mi forma de orar, y ya no me senté a decirle, ayúdame, bendecime. Solo comencé a adorarle y a darle gracias. Y ya sentía que mi espíritu no se me salía, sino que se derramaba delante de Él en agradecimiento por haberme hecho entender que, a pesar de que estoy en prueba, aprendí de que las pruebas son pasajeras. Y hoy por hoy aprendí de que la mejor bendición que yo puedo tener en mi vida es poder tener su presencia cerquita de mí. Nada de las cosas materiales pueden llenar el amor que Dios tiene para con nosotros. Ni un carro, ni una casa, ni una empresa, ni un joven, ni una niña, ni un niño, jovencita, va a llenar lo que Dios, de la manera que Dios puede llenar tu corazón. No nos equivoquemos. Y algo donde yo veo sí conveniente, y probablemente tú que me estás oyendo estás en prueba, y allá leímos en 2 Corintios que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Dice, habla altivez, soberbia,
Y probablemente tú como hijo de Dios hoy tengas altivez y soberbia de parte de Dios. Y probablemente tú que me estás oyendo le has echado la culpa a Dios por algo que ha pasado. Hoy más que nunca hemos visto que la partida de muchos familiares y ha sido doloroso como iglesia. Porque nos hemos compadecido del dolor de los demás hermanos. Pero no te puedes parar hoy en día a echarle la culpa a Dios porque un familiar partió. No puedes echarle la culpa a Dios. Por lo general, a veces las cosas nos pasan por nuestra propia culpa, por no pedir dirección a Dios. Y eso es lo que en ese ministerio, lo que en esta iglesia, nuestra iglesia Kemuel, te hemos querido enseñar, joven. Es que aprendas de nuestros errores, porque los errores duelen. O sea, yo te puedo decir, o sea, estuve casi 24 horas en una bartolina por andar haciendo tonteras, emborrachándome. Y te puedo decir que no es gracioso. O sea, yo sentía que la vida se me hundía en esas 24 horas. En medio de ladrones, pandilleros. O sea, es algo donde hoy por hoy le digo al Señor, mira, gracias por haberme guardado. Haciendo cosas imprudentes, manejando altas velocidades en la carretera. O sea, miren, y podemos ver que hasta aquí su misericordia nos ha sostenido. Y yo lo que te pido, tú que me estás oyendo, que después su oración sea solo de agradecimiento, no le pidas más. Y usted, hermano, que me está oyendo, él va a solventar la deuda del banco. Él va a tapar las bocas de leones. Él va a dar sanidad a tu vida. Tú que estás esperando sanidad a esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, la sanidad ahí está, cerca de ti. Solo abrazalo y creerlo. Ya es momento para volcarnos y para decirle al Señor, mira, a pesar de que todas las cosas se pongan grises, ninguna tormenta es eterna, todo es perecedero. El diluvio fueron 40 días y 40 noches, no fue una eternidad, pero se detuvo y tuvo que bajar. Dice la Escritura, jóvenes, en 1 de Pedro 5, del 5 al 9, miren lo que dice. Y le habla a ustedes, jóvenes. Igualmente, jóvenes, dice, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos. No les está diciendo, miren, que no les importe lo que los viejitos digan, lo que los papás digan, lo que el pastor diga, lo que los líderes digan, hagan lo que quieran, no importa. Vida loca, jóvenes. No está diciendo así. Dice, igual, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Volvemos otra vez esa muralla de soberbia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Dice en el 6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Cuando te dice el Señor, sed sobrios y velad, es que todo tiempo tenés que ir orando. Vas en el bus, vas en el carro, comenzás a elevar una oración. Estás de repente en cualquier lugar trabajando, eleva una oración. Y miren, y hay algo tan real, a veces probablemente en el transcurso del día cuesta orar, pero te apuesto que 2-3 horas o 1 hora que te echas en el tráfico, en vez de andar oyendo la basura que oís y buscar a oír algo que te fomente bendición en tu vida y comenzás a escuchar alabanzas, no por venirte a decir a esta hora, es que la música es del diablo, eso ya, vos ya sabes qué bueno y qué malo. Solo lo que estoy diciendo es buscar algo que te llene del Señor, algo que sea alabanza para adorarle, porque yo hasta ahorita nunca he oído una alabanza que venga y le diga, prospérame, bendecime, dame. No, la alabanza es adoración para Él. Cuando vos le adorás, puertas se abren en las regiones espirituales, pero eso es algo que vos lo vas a decidir. Seguir oyendo la misma basura que seguís oyendo todos los días, o cambiar tu forma de vivir y derribar ya esas fortalezas delante de su presencia. Se lo decidís vos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, tu amiguito el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Yo les, si acuérdense, jóvenes, cuando yo les decía, hey, ahí salió un meme que dice, no juegues a ser cristiano. ¿Por qué? Porque el diablo no juega a ser diablo. Él te va a hartar y te va a comer. Él no anda jugando a querer ser cristiano. Él es diablo y él va a hacer lo que tiene que hacer por tal de alejarte de Dios. No te estoy pidiendo que andes flotando en el aire creyéndote que maná santidad, cuando te estoy diciendo que seas humilde delante de tu presencia. Que reconozcas que como hombre fallamos todos los días y necesitamos de su misericordia. Eso es lo que la palabra te está pidiendo. Al cual dice, resistid. Mire, volvamos a leer el 8. Sed sobrios, no andar borrachos, emborrachados. Y no te estoy hablando de cerveza, ni de alcohol, ni de guaro. Te estoy hablando que seas sobrio en tu pensamiento, que le digas, Señor, necesito de ti, voy a creer a lo invisible. La Biblia dice que el evangelio es la locura para los que se pierden, pero para mí es la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es real, porque yo sé que Dios camina conmigo, porque yo sé que su presencia va adelante de mí, porque yo sé que su presencia está detrás de mí. Cuando trabajamos en esa locura, en fe, las cosas caminan. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mira, lo que te está diciendo la Biblia, y te dice, mira, ese problema que tenés ahorita de lo que estás haciendo, no lo pasaste solo vos, lo han pasado muchos hermanos alrededor del tiempo. Atrás, el mismo problema que tenés ahora, hormonal, lo pasamos todos algún tiempo. A diferencia de que muchos de nosotros no estábamos con el Señor y éramos unos promiscuos. Pero hoy es diferente, porque estás con Él. Hoy es diferente, donde puedes venir y descansar en Él. Hoy es bien fácil, porque tenés su presencia. Ya se me está terminando el tiempo, jóvenes. Miren, vámonos aquí. Vámonos para Primera de Juan 2:15. Oigan lo que dice la Escritura. Presten atención. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora bien, con esto el Señor no te está diciendo, mira, hacete haragán y viví bajo un puente y no tengas sueños, no tengas anhelos. No, 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 no te está diciendo nada de eso. Tienes que prepararte, tienes que ser alguien de bien en la vida. O sea, si sos doctor, tenés que pensar que en el nombre de Jesús vas a sanar a la gente y que el día de mañana vas a tener que hacer lo que te corresponde delante de Dios para servirle. Miren, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, joven, permanece y permanece para siempre. Y eso es lo que el Señor te dice esta noche. Manténete en mí. Haz mi voluntad y te vas a estar para siempre. Y tal vez en tu corazón te estás diciendo, es que yo tengo esta falta y la cometo todos los días. Seguí caminando. Yo no te llamé. No te he llamado hombre alguno. Y para ti que me estás oyendo, que te has alejado de Dios, porque vas a venir y decirme que nosotros los cristianos no damos buen el ejemplo, déjame decirte que yo no he venido a predicarte esa palabra para decirte que yo soy tu ejemplo. No, he venido a predicarte la palabra de Jesucristo, porque quien murió en la cruz fue Él, no yo. Quien murió en la cruz no fue aquel hermano que te falló, no fue aquel pastor que te falló, no fue aquel líder que te gritó. Quien murió en la cruz por ti se llama Cristo Jesús. Así que no me vengas con la mentira de que dejas el evangelio porque yo te hice daño. No vengas con esa falsedad, porque yo no morí por vos en la cruz, ni voy a querer morir por vos en la cruz. Con que andate puedo con mis pecados, yo voy a poder con los tuyos. Porque aquí lo único, lo que venimos a predicar, es el evangelio de Cristo. Él sí murió por vos, Él sí murió por mí, Él sí murió por todos nosotros. Y el referente que tenemos de salvación y el referente que tenemos de bendición es Él en la palabra. ¿Querés conocer de Él? Búscalo en la Biblia. ¿Querés saber más de Él? ¿Querés llenarte más de Él? Lee la palabra, orá, adorá, búscalo y vas a ver qué diferente va a ser. Entonces vas a decir, puchica, me alejé del Señor creyendo de que el hermano que me cometió una falta, ese era el Evangelio. No, ese no es el Evangelio, somos seres humanos y fallamos. Todos los días vamos a fallar.
todos los días. Y todos los días quizás vamos a tener un aguijón en la carne como Pablo lo tenía. Pero todos los días vamos a caminar pidiéndole perdón. Y vamos a tratar de hacer las cosas mejor cada día. Adorándole y honrándole. Así que joven, solo lo que te puedo decir, vivimos todos los días bajo un fuego cruzado. Pruebas, aflicciones, tribulaciones, depresiones. Pero Él tiene el control de todo. Cuando venís y lo buscas en adoración y lo buscas en oración, y cuando tu pensamiento y tus palabras cambien, entonces tu vida va a cambiar y todo se va a despejar y va a dejar de estar nublado. Porque Él dice en la Biblia que a libertad nos ha llamado, no a esclavitud. Y hoy por hoy necesitamos de Él. Quiero pedirles que inclinen el rostro, vamos a orar. Buen Padre Dios del cielo, yo te doy gracias esta noche por la vida de cada joven. Gracias por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz. Gracias porque fuiste tú, Señor, quien murió por nosotros. Así mañana no vamos a tener excusas de llegar delante de tu presencia y decirte que dejé de ir a la iglesia porque el hermano Javier me falló. Porque yo no morí por nadie, fuiste tú quien muriste por nosotros. Yo bendigo la vida de cada hermano, Señor. A esta hora, en el nombre de Jesús, enviamos una palabra de sanidad a esa enfermedad, Señor, y le decimos fuera en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda mentira de Satanás. Somos sanos, somos libres, somos prósperos, somos bendecidos y tenemos una morada celestial. Tenemos una morada en el cielo y vamos a caminar y a pelear y a batallar por ella. Y ponemos nuestra vida en servidumbre a esta hora, Señor. Bendecimos nuestra iglesia, bendecimos a nuestro pastor. Bendecimos, oh Dios, nuestra vida, lo que ponemos en ti. Gracias por la prueba, Señor, que es la que me da más convicción de saber de que tú eres mi ayudador. Gracias, oh Dios, yo bendigo la vida de cada joven. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, jóvenes. Nos vemos el 27 en el presencial. Y si tienen diezmo ofrenda que poder dar, que es parte de la adoración que nos compete darle al Señor, ahí están en pantalla los números de las cuentas de la iglesia, jóvenes. Les doy gracias. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno. Y nos vemos el 27. Chao. Gracias. Crisis. ¿Cómo hacerlo? Aquí están las opciones. Opción número 1. En línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón Pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu banco UNI. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9:7.